Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy comienza una campaña electoral muy especial por las consecuencias de la pandemia, pero también por el riesgo de que el tiempo, estos meses de dificultades añadidas, quiera ser usado para desdibujar de dónde venimos y hacia dónde vamos en la política vasca. Si bien la pandemia nos exige una atención reforzada a la salud, a los medios sanitarios, a la recuperación económica y a las políticas sociales, esta atención no ha de borrar los comportamientos políticos y los riesgos de las políticas de nuestros competidores a lo largo y ancho de la legislatura que concluye. Estos duros meses no pueden hacer olvidar a la ciudadanía las importantes diferencias entre unos y otros en las políticas de convivencia, de estabilidad institucional, de atención a las necesidades de las personas, de promoción y mejora de los servicios públicos o del impulso del empleo y la economía. En política, ni todos somos iguales, ni todos queremos lo mismo. Los socialistas queremos una Euskadi abierta y respetuosa con las múltiples identidades, que tenga como un valor su pluralidad. Los nacionalistas quieren una Euskadi uniformada ideológicamente. Los socialistas queremos una Euskadi en la que no tenga cabida ninguna expresión o acción violenta, ni ninguna duda en su condena cuando se produzcan. Los abertzales quieren una Euskadi en la que ante tales actos no se moleste a sus autores. Los socialistas queremos una Euskadi bien relacionada con España, defensora de su autonomía y defensora de la lealtad institucional con las instituciones comunes. Los nacionalistas apuestan por la independencia, que solo nos llevaría a la incomunicación y al aislamiento. Los socialistas nos comprometemos con la gobernanza, con la política de utilidad, con la obligación de servir a quienes representamos. Los partidos que han estado en la oposición se han dedicado a confrontar, a dificultar acuerdos, a renegar de algún acuerdo tomado o a estar más dedicados a sus problemas internos que a los de los ciudadanos. Compañeros y compañeras, los socialistas nos presentamos a estas elecciones comprometidos con las soluciones y por eso nuestro eslogan de cabecera no es fruto de una idea publicitaria y sí de una realidad practicada en el pasado y de una determinación para el futuro. La ciudadanía vasca demanda soluciones a los nuevos problemas y estas solo pueden llegar a través de un compromiso y una entrega total con la gobernanza. Y hoy, más que nunca, este compromiso es ineludible para los socialistas, porque hoy más cosas importantes que nunca se han puesto en riesgo, porque tenemos en riesgo la salud, el acceso a la sanidad, la seguridad de las personas que se dedican a los servicios esenciales, el empleo, los negocios, la financiación pública, las políticas de atención social. En estos meses los socialistas han sido decisivos para controlar la pandemia, para luchar y dar la vuelta al desabastecimiento mundial de medios de protección frente a la pandemia, para atender a quienes no podían trabajar por el confinamiento, para enfrentarse al cese de buena parte de la actividad económica, para asegurar el suministro de los productos básicos, para buscar nueva financiación, para impedir que el sectarismo y la insolidaridad de las derechas pudiera afectar a los derechos y a la protección de todas las personas. El socialismo está siendo decisivo para que los ERTEs ayuden a trabajadores y a empresas, para que el ingreso vital llegue a la población, para que buena parte de nuestras necesidades sanitarias se produzcan aquí, para que se controlen los riesgos de rebrotes del virus, para que las comunidades autónomas dispongan de más financiación para la sanidad y la educación, para que la Unión Europea se implique más en una respuesta social ante los problemas ciudadanos. Y ese socialismo decisivo es necesario reforzarlo ahora en estas elecciones autonómicas. Es necesario reforzarlo porque, tal como se está demostrando, cuando el socialismo es fuerte, las políticas tienen un perfil social que desea la mayoría. Porque cuando el socialismo es fuerte, la salud es antes que el negocio o el beneficio económico.
porque cuando el socialismo es fuerte, los servicios públicos tienen más inversiones y más medios. Porque cuando el socialismo es fuerte, la Europa de los recortes da paso a una Europa más social. Porque cuando el socialismo es fuerte, en Euskadi, su política federal hace más fuerte a Euskadi, la dota de más medios, de más recursos, de más posibilidades de las que son capaces de ofrecer los nacionalistas. Compañeros y compañeras, mucho ánimo, mucho trabajo y mucho socialismo. Os dejo con nuestro candidato a Guipúzcoa, Eneko Andueza. León guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik, bereziki gure laguna den Carmen Calvori. Hay veces que los de organización quieren tener todo controlado, pero siempre se olvidan de cargar buen tiempo. En cualquier caso, no os preocupéis, arrancamos la campaña con tiempo oscuro, con lluvia. A medida que vaya avanzando, irá saliendo el sol, las nubes se despejarán y el día 12 saldrá el sol. Y a partir de entonces, el sol brillará 4 años porque los socialistas van a gobernar Euskadi. Y seguirá el sol. Seguirá el sol. Amigas y amigos, nos jugamos mucho en estas elecciones. Muchísimo. Lo primero que nos jugamos es tener un gobierno que sea leal con el gobierno de España, que trabaje codo con codo con nuestros compañeros en Madrid, que no tengan ningún reparo en trabajar, en ejercer esa cogobernanza tan necesaria para poder vencer esta situación y vencer la crisis que nos viene. Nos jugamos algo muy importante, nos jugamos el fortalecimiento de los servicios públicos, de nuestro estado de bienestar. Nos jugamos una apuesta firme en inversión en tecnología, en digitalización, en industria, pero también nos jugamos en prestaciones para esos trabajadores que están sufriendo el ERTE, que están intentando salir adelante conjuntamente con esas pequeñas y medianas empresas. Nos jugamos que esos autónomos sigan teniendo prestaciones para que sus negocios sigan adelante. Nos jugamos una sanidad a la altura de las circunstancias, con unas infraestructuras adecuadas, con un personal perfectamente formado, con un plan sanitario que esté preparado para hacer frente no solo a lo que hemos padecido, sino a lo que podamos padecer en un futuro. Nos jugamos una educación de calidad. Nos jugamos una educación digitalizada, con nuestras aulas perfectamente preparadas, con todos los alumnos y las alumnas con los materiales digitales necesarios para poder salir adelante y tener una educación a la altura de lo que se merece nuestro país. Nos merecemos y nos jugamos unos cuidados a nuestros mayores que también esté a la altura de todo lo que han trabajado y todo lo que han aportado a esta sociedad durante tantas y tantas generaciones. Nos jugamos un futuro para nuestros jóvenes, que tienen que tener en este país un empleo y una formación para tener un futuro mejor, para que durante las próximas décadas Euskadi sea lo que todos queremos que sea. Nos jugamos, en definitiva, que nadie se quede atrás, que nadie tenga que soportar esta crisis como la tuvieron que soportar los que menos tenían hace unos cuantos años, cuando el Gobierno del Partido Popular utilizó la receta que más le gusta, la receta de los recortes, la que hace que los que menos tienen tengan que soportar una crisis en la que todos tenemos que aportar, pero en la que más tienen que aportar los que más tienen. Nos jugamos la estabilidad tan importante en estos momentos. Nos jugamos un gobierno fuerte, nos jugamos un gobierno comprometido, nos jugamos que este país tenga en el gobierno, o que esté liderando este gobierno, mejor dicho, una izquierda útil, una izquierda más necesaria que nunca, la izquierda que viene de la mano del Partido Socialista. Porque, fijaros, hoy por la mañana estaba pensando qué iba a decir hoy y he empezado pensando, ¿qué digo del Partido Popular y de Vox? Y he dicho, no voy a decir nada, si lo mejor que podemos hacer es dejarle hablar, porque cuantos más hablan, más grandes nos hacen a los socialistas. Más grandes nos hacen a los socialistas. Pero de la izquierda vasca podemos decir
Tenemos por un lado un Podemos que lo único que le preocupa es formar un gobierno tripartito. Ellos solo quieren estar en el gobierno. Resulta que se han tirado un montón de años diciendo que a la vieja política lo único que nos interesaba eran los sillones y ahora de lo único que hablan es de los futuros sillones en Euskadi. No, a Euskadi le hace falta un proyecto sólido, un proyecto de país. Y queremos verlo para contrastarlo con el nuestro, porque nosotros sí tenemos un proyecto de país. Tenemos un proyecto de izquierdas de verdad, nítido, claro, de esa izquierda necesaria. Ahora más necesaria que nunca. Y por otro lado tenemos otra izquierda que ya le conocemos más que de sobra. Esa que cuando hay que poner a la balanza políticas de izquierda o soberanismo, hace ¡pum! Soberanismo. Y no queremos eso. No queremos ni división, ni enfrentamiento, ni caminos que nos lleven a la nada. Queremos un camino de progreso, de seriedad, de compromiso, de igualdad, de gestión de las cosas que verdaderamente le importan a la ciudadanía. Y para eso las soluciones solo las tenemos los socialistas. Soluciones de progreso, soluciones de modernidad, soluciones de avance. Por tanto, yo a la ciudadanía vasca le diría que hoy comienza una campaña que termina el próximo 12 de julio. Que el 12 de julio no caben ni los miedos ni las perezas. El día 12 de julio nos jugamos mucho. Nos jugamos ser y no parecer, porque nosotros no queremos ser un país aparente. Queremos ser un país moderno y avanzado que no deja a nadie en la estacada. Es curioso, cuando todo el mundo habla de los futuros gobiernos, todos, absolutamente todos, hablan de los socialistas. Por algo será. Será porque este país necesita que los socialistas lideren un gobierno que trabaje codo con codo con el gobierno de Madrid, que ha estado a la altura, trabajando en condiciones durísimas para sacar esta situación adelante. Y qué mejor que tener hoy, abriendo esta campaña, a una de las máximas representantes de ese gobierno. Eskerrik asko, Carmen. Eta aurrera. Buenas tardes. A mí no me molesta en eco que llueva para una andaluza. Un mitin con mis compañeros socialistas vascos sin agua para mí no es un mitin. Esto es ya una costumbre que yo tengo y os la agradezco mucho. Os agradezco mucho que me hayáis invitado para estar ya a las puertas del arranque de la campaña. Gracias, Idoia. Gracias, compañeros y compañeras, porque es la primera vez que salgo de Madrid después del confinamiento y la vida me ha traído al maravilloso País Vasco a estar otra vez en el calor de los compañeros y de las compañeras, a ofrecer todo el apoyo a Idoia, a estar aquí con vosotros, que da igual que seamos 60 y separaditos, somos como 6.000, sois todo el socialismo vasco, sois todo lo que habéis hecho por vuestro país sin enfrentarlo a España y entendiendo que lo mejor para el País Vasco es progreso, progreso, progreso solidario. Por eso me siento muy bien aquí. Y por eso creo que vamos a hacer una campaña como las hacemos siempre los socialistas. Con la verdad, con la realidad sin perderla nunca, con el entusiasmo con el que sabemos que tenemos que estar en los cargos públicos, porque es la única manera de que la ciudadanía entienda que para nosotros la política no es otra cosa que encontrar, muy bien Idoia, soluciones. Es lo que en este momento piensa todo el mundo. ¿Qué va a pasar con este problema, con este y con este? Hemos sufrido todos mucho y tenemos que dar un recital de nobleza en la política ahora mismo. Y la nobleza consiste en la entrega, en la inteligencia, pero también en la valentía. La valentía que hemos tenido los socialistas en el Gobierno de España para atravesar una pandemia, para tener todavía el camino que nos queda por recorrer con una derecha, el Partido Popular, que decidió apoyar a Vox contra el gobierno en vez de apoyar al gobierno contra el virus. Hay que tener un cuajo increíble para pasar lo más doloroso de los últimos 100 años en materia de sanidad y de salud y que solo se te ocurra abrazarte al discurso ultraderechista, peligroso e inquietante. Yo sé que no puedo pedir el voto, Idoia, para ti, porque todavía no ha iniciado el momento
procesal de la campaña. Pero mirar, esta situación que hemos vivido en la política es igual que en la vida. Si de una crisis no aprendes, definitivamente no sabes cómo funciona esto de estar vivo. Lo más importante de estar vivo es justamente poder proteger la vida de cuantos más mejor. ¿Qué somos los socialistas cuando afrontamos problemas tan grandes? Pues somos el reflejo exacto de lo que es la realidad para la gente. Somos ese partido que se siente agradecido y que le pedirá el voto a los que aplaudían en los balcones a los sanitarios, a quienes abrían las tiendas para estar abastecidos, a quienes conducían autobuses para no estar aislados, a quienes peleaban con los ordenadores para que nuestros niños y nuestras niñas no perdieran el curso. A esa gente le vamos a pedir el voto. Esa es la gente que se acerca a nosotros porque sabe que para nosotros la política no es el poder, es el servicio público, que es lo que hemos hecho durante estas durísimas semanas. A eso nos vamos a dirigir, porque esa es la mayoría social de este país. Es la mayoría que no entiende la política en la confrontación, que tiene sus ideas, que cambia de opinión, pero que no está en los extremos. No queremos estar en los extremos, en un extremo que confronta a Euskadi con el resto de España, en un extremo que considera que Euskadi es suya, en un extremo que siente nostalgia del pasado franquista, de la dictadura y que propaga el odio. Le vamos a pedir el voto cuando toque a quienes llenaban las redes de abrazo, de afecto, de cariño, de solidaridad. Y no se lo vamos a pedir porque no lo queremos a quienes mentían, alarmaban y llenaban de odio las redes cuando peor lo pasaba este país. Ese es el voto que no queremos. Ese es el voto de los extremos y del odio que no nos interesa a los socialistas nunca. Por eso somos el partido que se identifica de una manera cabal con esa mayoría social que ha padecido y que espera encontrar soluciones. Esa que sabéis dar los socialistas vascos. Si dais un repaso por vuestro mapa político, que conocéis mejor que yo, siempre sabemos ocupar el lugar. Da igual que nos toque ser lendakari, como nuestro compañero y amigo Pachi, da igual que nos toque en la oposición. Siempre somos gente cabal, sabemos respetar las reglas del juego de la democracia, no enredamos nunca y somos siempre útiles. Incluso cuando estamos en la oposición, somos gente útil, gente constructiva en la política. Es lo que está esperando la gente. Que la política construya propuestas y que las propuestas sean solidarias. Ser socialista no es más que eso, al fin y al cabo. No queremos tribu de gente que se enfrente, que se mida, que se compare y que se sienta superior. No queremos. Queremos ser comunidad. Queremos ser diversos. Queremos respetarnos, pero queremos tener las mismas oportunidades y, sobre todo, no dejar atrás a quienes tienen zonas de mucha debilidad en la vida y en el futuro. Eso, al final, es la mejor escuela y la mejor idea de socialismo. Y lo hacéis aquí, lo estáis haciendo en todos los ayuntamientos donde somos necesarios para que los ayuntamientos funcionen y nunca hemos mirado cuando negociamos dónde estamos y dónde no estamos. Lo decía muy bien Gloria, realismo en la política, realismo que la gente en la política no necesita ningún tipo de fantasía ni de entelequia, que la gente lo que espera de la democracia es tener derechos, libertades protegidos y oportunidades para poder estar tranquilo sobre tu futuro. No hay más. Y lo que hemos vivido ha sido justo lo contrario. Una derecha que ha ido a aprovechar este momento absolutamente trágico de España y de Euskadi para ir a la yugular del gobierno. Si no han estado ahora, ¿cuándo estarán? Es la pregunta. Si no han sabido estar ahora, no va a haber que esperarlo nunca, absolutamente nunca. No han entendido nada de lo que ocurría. Ocurría que como país estábamos bajo la zarpa de una enfermedad mortal. Ocurría que moría gente que ni siquiera podían ser despedidos.
ocurría que hubo que confinar en horas a todo un país vital, alegre, activo, como es el País Vasco, como es el resto de España en sus casas, lo nunca vivido en la política y no lo supieron entender. Pensaron que era el momento para negociar y para maniobrar para ver cómo podía caer un gobierno legal y legítimo. Esto no lo entiende Vox. Vox separa la legitimidad de la legalidad como si eso en democracia fuera posible, pero tienen también mucho cuajo delante de este país. Y luego algunos siguen jugando al mismo juego de siempre. Yo soy especial y me confronto con los demás. Menos mal que el País Vasco tiene a mis compañeros socialistas vascos. Menos mal que os tiene para que la política sean derechos, oportunidades, avance, realismo y no confrontación con España. Siempre le va bien al País Vasco cuando gobernamos los socialistas en Madrid. Siempre le va bien. Y le va bien porque desde el Gobierno de Madrid, cuando estamos los socialistas, miramos al País Vasco igual que lo miráis vosotros aquí. Nos gusta el Estatuto de Guernica y nos gusta que se cumpla. Y somos el único partido que cuando gobierna, Euskadi es respetada en sus propios términos, que es su estatuto. No tenemos ningún problema en reconocer la diversidad territorial de nuestro país. Ninguno, porque somos demócratas y porque este es un elemento constitutivo de la historia de nuestro país que nadie se ha inventado. Este es el asunto. Por eso sois la parte nuclear de la política vasca. Siempre, incluso cuando no podemos estar en todas las instituciones que nos gustaría estar legítimamente. Sí, Idoia. Por eso te voy a agradecer mucho que estando en una pequeña parte en el Gobierno de Euskadi con otro partido, tú seas una mujer leal al País Vasco, leal a quienes te debes, a nuestros votantes, a nuestros militantes y a la gente que va a mirar al Partido Socialista como la salida el 12 de julio. Sí, te lo agradezco mucho porque podías jugar a otro juego y no juegas a eso. En el País Vasco, toda la gente sabe lo que nosotros representamos. Nosotros representamos a un mundo que va a tener que afrontar muchos problemas y no vamos a jugar con ellos. Queremos una salida inclusiva. Inclusiva. Somos un partido que en apenas 6 meses en Madrid y atravesando la pandemia hemos subido el salario mínimo interprofesional y hemos creado el ingreso mínimo vital. En 6 meses. Y atravesando la pandemia y sin bajar ni un solo momento de tensión sobre lo que era ayudar a la gente. Los ERTE, la protección de los autónomos, los proyectos de ley que no hemos descuidado y que están depositados para afrontar todos los problemas del cambio climático. Sí, una salida verde y solidaria es lo que necesita este país, es lo que proponéis vosotros para el País Vasco. Y decía antes, no queremos que nos voten quienes se dedican a eso. No queremos que nos voten quienes niegan la violencia machista. Tampoco queremos que nos voten esos. No se lo vamos ni siquiera a pedir. Queremos el voto de quienes reconocen que esa violencia es una violencia criminal contra la seguridad de las mujeres y creen que la mejor democracia es la que pasa por la igualdad entre hombres y mujeres. Esos son los votos que no queremos, pero sí sabemos los votos que vamos a pedir a partir de mañana. Son los votos de la gente que ha puesto lo mejor que tenía durante esta semana. Es la gente que ha ido y ha preguntado a su vecino si le podía o le tenía que traer la compra. Es la gente que ha llamado por teléfono a alguien que apenas conoce por ver si estaba solo y ver si necesitaba, aunque sea, oír la voz. De esa gente que ha arriesgado sus vidas para que otros las pudiéramos salvar. De esa gente que ha encontrado que el progreso no es siempre materia, que el progreso no siempre es más y más y más, que el progreso tiene mucho que ver con el humanismo del que nace el socialismo hace ya la friolera de más de 200 años como proyecto moral y como proyecto político. Eso es lo único bueno que aquí ha ocurrido en esta tragedia. Que la gente ha sabido sacar
de sí mismo lo que era importante, que todo el mundo se ha comportado con un nivel de resistencia admirable, de quienes se quedaban en sus casas, de quienes se ponen sus mascarillas, de quienes saben lo que ahora viene y cómo hay que hacerlo con prudencia. Esa es la gente. Esa es la inmensa mayoría de la gente que nos interesa a nosotros, que os interesa a vosotros. Esa gente que no se levanta buscando en la política una cosa que no existe, ¿verdad, Idoia? Que no existe para sacarle rendimiento. Esa gente, como decía Eneko, que pasan de la política no me interesa a me interesa solo el cargo. Aquí estamos. El otro día le decía yo en el Senado a un adversario político, con respeto, por supuesto, que si habíamos durado más de 140 años tenía que ser por algo. No iba a ser por casualidad ni por milagro. Si habíamos durado 140 años como partido, seguramente tendría que ver porque hemos sido capaces de interpretar bien constantemente qué ocurría, qué demandaba la ciudadanía y cómo nosotros estábamos dispuestos a estar ahí. Se enfadó mucho, no le gustó y me dijo, señora vicepresidenta, no lo repita usted más. Estaba allí un compañero vasco en primera fila, le dije, pues se lo voy a repetir otra vez. Se lo voy a repetir otra vez porque esto es una verdad que no se la salta a un torero, Eneko. Es que esto, como es una verdad, pues la puedo repetir porque eso no es una especulación mía. Se lo repetí otra vez y le dije, vamos, se lo voy a repetir unas cuantas veces porque me pongo muy contenta repitiéndolo y porque esto significa, visto hacia atrás, 140 años, lo mismo que está ocurriendo ahora, que las soluciones solo las esperan de nosotros. Que las soluciones solo las esperan de nosotros, porque miramos la realidad y la política primero con capacidad de dialogar, con capacidad de reconocer absolutamente al otro, sea como sea la posición que esté manteniendo. Eso es ser demócrata, por eso somos socialdemócratas, ¿verdad? Otros son tan de izquierda que no son socialdemócratas. Porque somos muy demócratas nosotros, tanto que nos podemos sentar con ese que piensa de manera muy diferente. Y porque como tenemos 140 años y lo hemos vivido todo, hasta la cárcel y el exilio para defender la democracia, ¿verdad? Pues también hemos comprendido una cosa, que hay que unir, que este es un partido de unir gente, de unir ideas y de unir respuestas. Y otros están en lo contrario, en cómo separo, en cómo divido, en cómo cavo zanja, en cómo hago que esto sea imposible. ¿Verdad que alguno, en un ataque de incontinencia, se le escapa y dice, esto cuanto peor, mejor? A todos estos hay que contestarle que cuanto peor, peor. Cuanto peor se ponen las cosas para las personas, peor para el sistema, para la democracia, para la política y para quienes decidimos que la política es una manera noble de servir a los demás. Cuanto peor, peor. Menos mal que estáis aquí en el País Vasco. Menos mal que habéis estado aguantando en los ayuntamientos y en las instituciones, cooperando, gobernando o en la oposición de manera absolutamente noble. Lo decía hace un momento y lo voy a volver a repetir. Hace falta mucha nobleza personal y política, porque estos vendavales que estamos viviendo y los que nos quedarán todavía por vivir, va a dejar a mucha gente desnuda, muy desnuda políticamente. Los va a dejar en su verdadero ser. Algunos andan a estas alturas, que todavía tenemos registros del franquismo en nuestro país. El otro día lo decía yo en la Cámara. Están delante los compañeros que son diputados, estaba Pachi. Esta es una democracia que tiene todavía desaparecido y ya tenemos el fascismo dando vueltas y proponiendo odio en nuestro país. Pues a eso no vamos a jugar nosotros. Y para eso necesitamos lo que yo estoy segura que va a ocurrir el 12 de julio. Este partido va a crecer aquí y va a crecer en Galicia y dentro de poco va a crecer en Cataluña. Lo que significa que volvemos a ser el partido que lee también la diversidad territorial de España. Somos el partido que montó el Estado de Bienestar. Somos el partido que ha desarrollado lo mejor
lo más avanzado de nuestra Constitución. Somos el partido que ha aguantado unos tirones increíbles en estos últimos más de 40 años. Somos el partido que el 12 de julio va a ser absolutamente victorioso y determinante. Para eso venía, para eso os agradecía mucho que me invitarais a estar aquí. Para eso nos queda toda la campaña, Idoia. Sabes que tienes a todos los socialistas españoles contigo. Para eso también estaba yo aquí en nombre de la Ejecutiva Federal, para decir que tenéis a todo el partido con vosotros, porque somos siempre conscientes de las dificultades del País Vasco. Y para eso el 12 de julio, Idoia, Carolina, Eneko, compañeros y compañeras, os vais a llevar la alegría justa que os va a dar el electorado vasco a un partido que no le pierde la cara a la realidad y que somos absolutamente constructivos, unimos y dialogamos. Esa es la única solución. Idoia, el micrófono para ti. Muchísimas gracias, Carmen, por el esfuerzo tremendo que sé que has hecho por estar aquí con nosotros. Sé que lo haces encantada, pero yo te lo quiero agradecer en nombre también de los socialistas vascos. Y muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. La verdad es que es todo muy distinto a como lo teníamos pensado antes de la pandemia. Y sobre todo es distinto, por, como decía Carmen, por todas las personas que nos faltan. Aquí en Euskadi nos faltan más de 1.600 personas que han perdido la vida en esta pandemia atroz. Y no podemos tampoco iniciar esta campaña sin recordar el inmenso esfuerzo que todos los profesionales sanitarios han hecho para salvar a miles de enfermos en Euskadi. Ni tampoco el esfuerzo que ha realizado la ciudadanía vasca, que ejerció la responsabilidad de quedarse en sus casas durante semanas, como les pidió el presidente Pedro Sánchez, para ganar tiempo y, sobre todo, para doblar la curva a la pandemia, poder controlarla. Por eso podemos estar hoy aquí, por eso podemos hacer hoy iniciar esta campaña electoral. Y eso no lo tenemos que olvidar en ningún momento de la campaña, lo tenemos que tener presente todo el tiempo. Y es que los socialistas lo que vamos a ofrecer a la ciudadanía vasca es una responsabilidad a la altura del esfuerzo ciudadano que han demostrado tanto los ciudadanos como los sanitarios. Esta campaña se nos va a hacer un poco rara, la verdad, ¿no? Porque la costumbre de los socialistas es ir por todas las calles repartiendo rosas, estando con la gente, y eso no lo vamos a poder hacer, porque la rosa siempre ha sido el símbolo de los socialistas. Cuando la gente la veía, enseguida se nos acercaba. Pero también sabéis que nunca nadie ni nada nos ha impedido recorrer todas las calles de Euskadi y todos los pueblos hasta el último rincón. A nosotros ni en las peores épocas nos han impedido el hacer campaña en las calles. Así que no hay ningún miedo que nos haya impedido nunca recorrer las calles de nuestros barrios y ciudades. No hay ningún miedo ni al insulto que nos haya impedido nunca ofrecer acuerdos al que piensa distinto para conseguir soluciones a los problemas que tiene la gente. Así que en estos 15 días lo volveremos a hacer. Nos acercaremos a todos los rincones para que todos los vascos sepan que pueden contar con nosotros, que estamos dispuestos, una vez más, como en nuestra historia, a ofrecerles soluciones donde otros solo ofrecen crispación, a liderar acuerdos donde otros solo ofrecen exigencias y a aprovechar la crisis como palanca de transformación y modernización de Euskadi. Porque nosotros queremos que Euskadi sea un país moderno, lleno de oportunidades y, sobre todo, sin que nadie quede atrás. Y nosotros estamos dispuestos y estamos preparados, porque estamos cargados de propuestas y de esperanza. Y porque hay muchas razones para confiar en las personas que componen las candidaturas socialistas. Porque en nuestras papeletas se encuentran las razones del trabajo bien hecho, de la Euskadi que quiere progresar, de la que quiere dialogar y pactar, de la Euskadi que no se distrae de lo importante, que en las papeletas socialistas está la esperanza de que los nacionalismos no nos vuelvan a enredar en sus jaleos y en sus líos, y está la esperanza de un gobierno centrado en garantizar la salud a todos,
y en crear condiciones de empleo estable y seguro, sin que nadie se quede atrás. Son las papeletas para rescatar a los comerciantes que pasan muchos apuros, a quienes están atascados en el desempleo. También son las papeletas para rescatar a las mujeres de la desigualdad que siguen sufriendo. Y son las papeletas de la esperanza para los jóvenes, que necesitan oportunidades para desarrollar una vida plena. Y también son las papeletas para la gente mayor, que quiere vivir los últimos años con dignidad y libertad. Y son las papeletas de la izquierda vasca responsable y de gobierno, alejada de tentaciones nacionalistas. Así que lo que queremos hacer es continuar este camino con más compromiso aún si cabe. Por eso hoy, el primer día de campaña, reafirmamos este compromiso aquí. Necesitamos estabilidad y sosiego en este país y es lo que vamos a trasladar a los ciudadanos durante los próximos 15 días. Cuando preparaba estas líneas me acordaba de que justo hace 15 meses iniciamos aquí la primera contienda electoral, el primer inicio de campaña de las últimas 5 contiendas electorales que tuvimos en el año pasado, el año 2019. 5 urnas diferentes durante el año 2019 en las cuales los socialistas fuimos el proyecto ganador en el conjunto de España y en las que los vascos avalaron de forma contundente que la papeleta socialista era la garantía de las políticas progresistas en los gobiernos. Y el pasado año 2019, con todo ese ciclo electoral, renovamos la mayor parte de las instituciones de nuestro país y ahora nos toca cerrar ese círculo eligiendo un nuevo Parlamento vasco. Hemos reforzado nuestra posición en los ayuntamientos, en las diputaciones, en el Gobierno de España y en el Gobierno de Europa. Ahora toca hacerlo en el Gobierno vasco. Toca poner todos los relojes en hora para actuar todos de la mano, para reconstruir Euskadi y para trabajar todos los retos que tenemos por delante. El reto demográfico, el reto tecnológico, el reto de la desigualdad que hay que combatirla y el reto de cómo recuperamos la economía y el empleo. Y necesitamos, más que nunca, contar con aliados en esta tarea, porque ni uno solo de todos estos retos, ni uno solo, podemos afrontarlos solo nosotros desde Euskadi. Todos exigen cooperación y colaboración entre todos, entre todas las instituciones, con los agentes sociales, con el resto de partidos políticos y con todos los gobiernos, porque la pandemia nos ha dado un baño de humildad, nos ha enseñado que solos no somos nada y que solos no salimos adelante. Así que contamos con la mejor herramienta para ello, un estatuto reforzado que nos da instrumentos para combatir, un presidente de gobierno que cree en el autogobierno vasco y una sociedad vasca que muestra su responsabilidad cuando se le dan razones para confiar en sus gobiernos. Así que lo que tenemos que hacer es alinear todas las políticas en el conjunto de las instituciones. Tenemos que ir todos de la mano. Y en eso los socialistas somos los únicos que estamos en todos los gobiernos, en todas las instituciones. Porque en esta clave del alineamiento de las políticas, si falla un solo gobierno, no salimos de esta. Así que si alguien pretende llevar al Parlamento Vasco la bronca que algunos practican en Madrid, perderán los ciudadanos vascos. Si alguien pretende devolvernos al bucle de los sentimientos y de las identidades, a las batallas de unos y otros nacionalistas unos contra otros, a confrontar gobiernos, perderán los ciudadanos. Lo que Euskadi necesita es un plan de rescate social, no un plan de salvación nacional. Necesitamos respuestas serias y no programas hechos con retales. Necesitamos equipos fiables como el nuestro, como los que presentamos hoy aquí, y no castings de ocasión, porque los ciudadanos lo que necesitan son soluciones y no crispación. Así que los socialistas ofrecemos a los vascos un partido socialista fuerte, un proyecto sólido, un equipo claro y un liderazgo claro, y un equipo con capacidad de acordar para buscar soluciones, para lo urgente, que es lo que tenemos delante, pero también para conducir a Euskadi a la modernidad y al futuro. Los votos que consigamos serán para acordar y actuar, para acordar con todos y actuar para todos, porque la izquierda útil es la que sabe comprometerse,
la que sabe tomar decisiones, pero también es la izquierda que sabe compartir esas decisiones, la que sabe gobernar y la que resuelve. Y ese es el lugar que el socialismo vasco ocupa en Euskadi, el lugar de los valientes, el de quienes se comprometen a pactar porque es la única forma de encontrar soluciones a los problemas de la ciudadanía. Así que nos dirigimos a esa mayoría social vasca que se siente progresista y que no quiere los líos de los nacionalistas. Aquí está el Partido Socialista de Euskadi. Tenemos liderazgo, tenemos equipo y tenemos proyecto. Tenemos como aliado al gobierno de Pedro Sánchez. Y sabemos la Euskadi que queremos y sabemos también cómo conseguirla. Somos un partido fiable y seguro, un equipo para progresar y convivir, para que quepamos todos en él. La izquierda vasca responsable y coherente, la no nacionalista, la izquierda que sabe gobernar, que es la que ofrece soluciones ante tanta crispación. Tenemos todo lo que merece la confianza de la ciudadanía vasca. Hay muchas razones para que los vascos confíen en las candidaturas socialistas. Así que adelante, compañeros y compañeras, que tenemos mucha tarea por delante en los próximos días. Muchas gracias.